Largaron el premio Darwin Robo. Salen juntos tratando de la delantera del 1, saca pequeña ventaja sobre el 6, salió posicionado desempeñando el 7, rápidamente pasa a comandar el 4, recorrieron los primeros metros de carrera 4 al frente. Acciona con ventaja sobre el 7, por tanto sigue desempeñando el 1, abierto gana terreno rápidamente el 10, el más abierto viene siendo el competidor número 9, por tanto queda el 3, los competidores se encuentran a la altura de los 1000 metros, 4 en la vanguardia, acciona con 2 cuartos de ventaja sobre el 1, muy cerca lo viene siendo el competidor número 7, el más abierto gana terreno el 8, por dentro queda el 3, más abierto el 2, gana terreno el 9, los competidores en los 800, 9 orientes, siempre con el 4 marcando el camino, acciona con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, abierto el 7, por dentro queda el 2, los competidores en la parte final del cobo van a hacer el ingreso a la recta final. Vencieron en estos instantes el 4 de la vanguardia, tiene la ventaja sobre el 1 por el 1 parejando, abierto carga el 7, más atrás lo viene haciendo el 2 por dentro del 11, faltando ya 400 metros de carrera, varios competidores luchando por la primera ubicación, por el 3, abierto el 5 al 7, a varios cuerpos lo viene haciendo el 10 por dentro del 2, faltando ya 250 metros de carrera, el 3 al frente, acciona con el 4 de la ventaja del 7, entre ambos lo viene haciendo el 1, larga completa lo viene haciendo el 10, faltando ya 120 metros de carrera, el 3 pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros, 3 con ventaja sobre el 7, tercero el 10, cuarto el 1, y cruzado el disco.